concejal Néstor Puyol, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con nosotros. Esto es Panorama San Roque. Concejal, ¿qué nos puede decir al respecto de que actualmente hay queja del concejal Domínguez que no se exhiben las documentaciones con respecto a balances realizados en el municipio y está en su comisión? Bueno, previamente el agradecimiento a ustedes para aclarar esta circunstancia, pero yo no, por ahí no entiendo el accionar del concejal Domínguez, porque el consejo, el presidente del consejo, ha adoptado una modalidad de trabajo con respecto a los balances. En otras gestiones se han enviado del Ejecutivo al Consejo y se han perdido documentaciones tan importantes, dicho sea de paso, que tuvieron que recurrir a la justicia. Entonces el presidente, el señor Daniel Bruno, ha optado para que la Comisión de Presupuesto y Hacienda revise los balances en el Ejecutivo. Cuando el intendente envía la nota al presidente del consejo poniendo a disposición los balances, entonces lo que yo hago como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda es comunicarle a los demás miembros, a la concejal Carmañola y a la concejal Gacio, qué día y en qué horario vamos a revisar los balances, y se le comunica al Ejecutivo, quien pone a disposición nuestra los balances, en este caso el del 2011, el año 2011, el que se está por ahí cuestionando un poco. Nosotros venimos trabajando ya desde el mes de mayo, revisando los balances. Como yo no soy un avezado en la materia, como quien dice, yo no soy contador, entonces no soy un especialista. Entonces tenemos en la municipalidad un contador, aparte del secretario contador del intendente, que es el secretario de control de la Hacienda Municipal, se llama, que es el contador Mato, que está a disposición nuestra para evacuar cualquier tipo de duda. Entonces nosotros nos vamos al Ejecutivo y venimos revisando los balances, tal es así que para revisar, por ejemplo, le digo, el balance del mes de enero, 2011, nos lleva a dos reuniones, febrero, dos reuniones y así sucesivamente. Sí, ¿qué es lo que hacemos ahí? En presencia del contador del municipal, en presencia del contador Mato y en presencia de los miembros de la comisión, elaboramos una vez finalizado el examen del balance correspondiente, del mes correspondiente, elaboramos un acta. Y eso queda, por supuesto, queda en custodia en la municipalidad, no queremos traer a nuestro domicilio porque las documentaciones del municipio no pueden salir de ahí. Justamente en la sesión del jueves que viene, ya hoy como ya se ha terminado de examinar el balance del 2011, el que tanto menciona el concejal Domínguez, se va a presentar para su aprobación o no. En esta oportunidad, presentando el día jueves el balance, ya también va a estar sobre el escritorio la documentación, sí, de estos balances que sí, se leen las actas correspondientes y se lee el dictamen de la comisión solicitando la aprobación de los balances, y por supuesto los concejales son una vez el presidente pone a consideración y esto se vota. A mí lo que me llama la atención es que el concejal Domínguez a mí nunca me preguntó cuándo podemos ver los balances, jamás, ninguna vez me dijo qué día van a mirar. Él, siendo un concejal, él tiene acceso directo a los balances, tampoco no tiene por qué comunicarme a mí. Él se va, le dice al Ejecutivo, quiero ver el balance de un determinado mes, del que él quiera, y el Ejecutivo le pone a consideración de él. Entonces, por eso me sorprende que el concejal, pues, repito, que el concejal Domínguez dice, no se me presentan los balances, pero a mí como presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, él jamás me consultó cuándo podíamos ver los balances aquí. Como que se está echando un manto, me parece, de sospecha, y que esto no es así. Aquí no hay nada que esconder. Él como concejal sabe, él es un abogado, es una persona preparada, una persona capaz, sabe que él tiene acceso directo a los balances, puede solicitar cuando él quiera, más allá de que esté con la Comisión de Presupuesto de Hacienda o no, puede reunirse con nosotros, como hacemos con todos los expedientes. Este es un consejo abierto. En esta gestión, la del señor Daniel Bruno, es un consejo abierto.
Acá no se hacen como en otros tiempos, donde los expedientes tenían acceso solamente los miembros de las distintas comisiones. Acá cualquier concejal puede ir a mirar los expedientes que están en comisión, sea o no miembro de ese cuerpo, de esa comisión. Por eso repito, él solamente tiene que acercarse a mí o a cualquier miembro de la comisión, dice, preguntar qué día se reúnen, los invitamos. Por otra parte, en todas las actas de los consejos figura donde el concejal Puyol, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, invita a todos los concejales a presenciar, a examinar los balances, cosa que él hace caso omiso y después sale con esta, yo diría, tomo como una chicana política, ¿no? ¿Algún día de otro punto de vista? ¿Algún día martes estuvo el concejal Domínguez conjuntamente con la Comisión de Presupuestos y Hacienda en la reunión? Nunca, él nunca participó, nunca pidió participar de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, porque no solamente los martes, nosotros en horario de mañana o de tarde, nosotros a veces miércoles, a veces jueves, a veces viernes, se reúne la comisión, tenemos que coordinar, porque recordemos que la doctora Gasso también desempeña actividades profesionales en otra localidad, y bueno, coordinamos el día que ella pueda estar, y se le comunica al Ejecutivo, tal día, tal hora, queremos mirar los balances. Pero todos los concejales están notificados del día de la reunión de la Comisión de Presupuestos. Todas las comisiones se reúnen los días martes a las 19. La de Presupuestos de Hacienda, la de Ayuda Social, la de Gobierno e Interpretación, la de Obras Públicas. O sea que él puede sentarse y mirar, yo le he visto en varias reuniones a él, pero él jamás vino a mirar. Jamás se acercó a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a preguntar qué balance está mirando, no demostró ningún interés, después sale como que no se le presentan la documentación y cosas que ahí yo disiento totalmente con él. Sabemos también de que existen expedientes dentro de su comisión o están al día con respecto a la expedición de expedientes, están trabajando. ¿Qué hay con respecto a la Comisión de Presupuestos y Hacienda? ¿Están al día con respecto a todos los expedientes? En mi comisión no hay ningún expediente con retraso. Yo creo que también en ninguna de las comisiones, porque esto es lo que caracteriza a este consejo, el trabajo en forma inmediata para darle respuesta a la gente. Nosotros cuando asumimos, heredamos expedientes de hasta 10, 15 años atrás que estuvieron archivados. Gente que solicitaba la compra de algún terreno para iniciar su mensura y sus títulos, y estuvieron ahí. Entonces inmediatamente se le dio salida a todos esos expedientes. Esto me tocó a mí el año pasado, porque ahí sí yo integraba la Comisión también de Gobierno e Interpretación. Pero yo creo que en ninguna de las comisiones hay expedientes con mucho retraso. Al contrario, queremos darle respuesta a la gente. Por eso es que estamos medio al día con todas las documentaciones. ¿Está elaborando algún proyecto que, bueno, hoy por hoy es de importancia para la comunidad, usted como concejal? Sí, estamos, particularmente tengo un proyecto que ya lo he conversado con el señor intendente. Yo creo que este año, ya por razones de tiempo y razones económicas, ya no creo que nos va a poder salir, porque ya no estuvo incorporado en el presupuesto 2012, pero sí creería que para el año 2013 podríamos salir. Uno es la renovación del puente que está en el barrio Malvinas, casi frente a la casa de la familia Jiménez. Uh-huh. Un puente que ya se está tornando muy precario, muy antiguo. Y conversábamos con el intendente sobre la posibilidad de cambiarlo por uno de cemento. Yo creo que sí, que hay mucha posibilidad. Eso es uno. El otro proyecto es realizar una senda peatonal desde el barrio Urquiza, del histórico barrio Urquiza, desde la casa más o menos de la señora Mireya Rach, hasta el puente del ferrocarril. La intersección de San Martín sería. Sí, aprovechando que ya está todo medio enripiado, solamente es solicitar autorización a la Nación para levantar los rieles y las maderas para llevar a cabo así una senda peatonal. Senda peatonal iluminada también, por supuesto, ya que ahora el IFED funciona también en la 134, en la escuela 134. Mucha gente de esta zona, del barrio norte, tienen que trasladarse
a ese lugar, es mejor que tener una senda peatonal iluminada. Y el otro anhelo también, viejo proyecto, en memoria de un gran amigo como fue el ex juez de paz, el señor Rulo Adab, que siempre conversábamos, presentar un proyecto ante el gobierno de la provincia, precisamente ante la DPEC, para que esté iluminado desde la ermita que está acá en Plaza, en el barrio norte, hasta el puente carretero. Uno como zona turística, histórica como parte de nuestra cultura, y también otro fundamento importante que me está motivando es la concurrencia de muchos chicos que vienen a la escuela nocturna, que vienen a la escuela comercial de noche, y es una zona muy, muy peligrosa en la oscuridad. Bien, por último, ¿cuándo se presenta el presupuesto ya 2013? Y yo creo que se va a presentar a fines de noviembre. Va a presentar su presupuesto el Ejecutivo, y justamente ahí irían también ya incorporadas estas obras. Ojalá Dios quiera que se pueda llevar a cabo, para que San Roque está creciendo. Estamos ya hace rato que dejamos de ser pueblo, y bueno, por ahí tenemos diferencias, esto quiero dejar bien en claro, con diferencias políticas, ¿no? Hay dentro del Consejo, en este caso particular, con criterios. Son distintos criterios, pero yo nunca mezclo la política con las relaciones personales. Tengo muy buena relación con el concejal Domínguez personal. Esto es la política, es circunstancial. Yo siempre digo, el hecho de ser de Boca o de River es una cosa circunstancial. El hecho de ser de Panambí o de Pujaré, esa circunstancial, después estos momentos pasan y vamos a tener que seguir conviviendo también como buenos sanroqueños que somos. Hay distintos criterios, diferencias políticas, nada más, esto quiero aclarar. De ninguna manera esto tiene que ver con lo personal. Le agradecemos su atención. El agradecimiento a ustedes, porque también esto sirve para aclarar cualquier tipo de duda que por ahí tiene la sociedad con respecto a estos temas de vital importancia para nosotros los sanroqueños. Gracias. Gracias a ustedes.